Sabemos que las abejas son el motor de vida para el planeta y por eso tenemos que cuidarlas. Y sabiendo que nosotros podemos hacer algo, debemos hacer algo, nuestro principal objetivo sería como la preservación de las abejas, cuidarlas, protegerlas, reproducirlas más que nada para que haya más en el planeta. Nosotros que tenemos esa oportunidad de poder trabajarlas aquí en la comunidad, donde tenemos el paisaje adecuado, donde hay floración buena para que ellas se puedan alimentar y reproducir de manera fácil. Lo que viene siendo los panales de miel. La primera función en la cual se utiliza es para el consumo. Igual se elaboran ciertos subproductos, en ese caso jabones, cremas, cosméticos, medicinales. Hay una gran variedad, por eso es muy importante el cuidado de lo que viene siendo las abejitas y pues posteriormente lo que viene siendo la miel, porque aparte que deja una economía a las familias locales, es muy importante porque en ese caso conservación del ambiente y todo ese tipo de cosas. Pondrá a ver, aquí está lo que es la gallina. Sí, acá, ahí está, aquí, mira. Era más grande, con una cola un poco más larga que las abejitas normales, ¿no? Es pues el poder económico no lo tenemos. Y una reina cuesta 250, una reina o más. Comprarla, sí, claro. Ya se inicia la floración. No, para una sola mano es eso, como lo hicieron. Una sola muñeca, digo. Cambiamos en la cuantía de la apicultura. Sí, más y pues le clinican este pala. Pero chentone, pues hoy es difícil. Muy beta chenton, tú me, pues verá por ejemplo el equipo apícola. Por los proyectos que estamos desarrollando, sobre todo apicultura, la parte de milpa, el proyecto también de pago por servicios ambientales en comunidades indígenas, hace que más o menos el 80-90% de la población con la cual trabajamos sea comunidad indígena. Son comunidades indígenas mayas, en su mayoría, que están ubicadas en la región PUC, sobre todo en zonas de alta marginación, rurales, que son también quienes están más amenazadas por sus formas de vida. A veces decimos que causan deforestación esos agricultores, apicultores, cuando son externos quienes llegan a deforestar, ¿no? Entonces, el poder trabajar con ellos y con ellas, con estas comunidades, ha sido muy importante. Donde estamos actualmente es el último macizo forestal que le queda al estado de Yucatán. O sea, hablamos de un corredor biológico de selva que se une con las zonas costeras, la selva maya, que va entre Campeche, Yucatán, Quintana Roo, hacia Centroamérica. Hasta 2015 se había tenido o mantenido una pérdida de cobertura forestal como de 20.000 hectáreas anuales. A raíz de la declaratoria de la reserva en 2011 y con la actividad también de la Junta Intermunicipal, hemos logrado contener esta pérdida de cobertura forestal. Por supuesto, hay factores externos que están causando deforestación, sobre todo la producción agrícola a gran escala, soya, maíz como uno de ellos, la ganadería o el crecimiento de la ganadería también. Sin embargo, ya las comunidades, localidades están siendo más conscientes de la importancia de mantener estos corredores. Pues la apicultura, la milpa, que es un manejo biocultural que se ha conservado por más de 3.500 años, es lo que nosotros estamos fomentando para mantener estos corredores tan importantes. Hay muchos desafíos, por supuesto. A veces el tema de machismo, sobre todo en comunidades indígenas, usos y costumbres, es muy fuerte. Entonces, hemos logrado, por ejemplo, en el caso de apicultura, cerca del 20-25% de mujeres apícolas en abejas apis. Se ha logrado cerca de un 60% de mujeres en apiculturas de meliponicultura, que es menos agresiva a la abeja. Es un número que quizás se escucha bajo, pero que representa también a las mujeres que realmente realizan esta actividad. Sí, esto para ti. Ahí puedo. En cuestión de la familia, cuando la primera vez yo les dije que ya fui al meliponario, me dicen, oye gordita, qué padre, eres chingona. Así es las palabras que nos expresamos, así de que
eres valiente. Al decir chingona, eres valiente, nos dice, ¿no? Estoy esperando que suba. No, no, sino que para... De hecho, ese de ahorita, ya casi. Yo siento que sí hay mujeres que realmente les gusta, pero tienen pena a que quizás digan, oye, es trabajo de hombre, ¿cómo va a ser, no? A mí, la verdad, a mí me gusta ir al campo, me gusta sembrar. En pedacitos de terrenos que tenemos, es lo que estamos haciendo. El olor de las flores, el néctar, son de toronja. Y cuando está a buen precio la miel, 40 pesos el kilo que vendimos. Cuando tengamos cosecha, nosotros ya pagamos lo que debemos o sacamos nuestras prendas que empeñamos. Sus ventas acá. Es que para eso, Juan, y que si necesitan apoyo. Corazones, les venimos a ver. Estamos aquí viéndolas. Muy bien, mis niñas, a seguir trabajando. A seguir trabajando, a traer más miel, más polen, muy bien. Las abejas para mí significan vida. Puede ver cómo también estas hermosas están trabajando, que no descansan, son muy trabajadoras. Entonces eso también es como que algo que tenemos en común como mujeres, que no paramos de trabajar y trabajar y trabajar, y ellas así son, y mira qué hermosa ella, ahí pendiente de que lleguen sus compañeras. Chunancap es palabra maya, que significa mujer bonita o mujer miel. Siempre que venimos, platicamos con ellas, ellas son muy nobles, no tienen aguijón, no les tenemos miedo, las disfrutamos. Cada día nos vamos enamorando más de esta actividad porque sabemos el gran beneficio que trae para la humanidad, y observándolas también, eso es lo que queremos lograr, de que seamos comunidad, pensar en comunidad, de que todos estemos vinculados en armonía, en paz, en tranquilidad. Y la cacahuate, chica, que ella no sé si todavía está bueno. No, ya tiene bueno. La selva es vida para mí, porque hoy en día hasta cortar un árbol, cuando vamos a abrir un nuevo apiario, lo estamos pensando, porque ya casi ya no hay árboles grandes. Y siento que si no hay la selva, no, y no están las abejas, no va a haber vida. Y quizás algún día yo lo vea o no lo vea, pero sí quisiera que aún tengamos la selva, los árboles, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y pues así he estado yo amando a la tierra, porque pues, como vuelvo a decir, en mi tiempo de adolescencia no tomábamos importancia a eso, pero ahora que pues soy mamá, pues puedo decir que soy apicultora y estoy trabajando y veo la importancia. Digo, no hay nada más que la madre tierra.